Hacia mediados de año, bueno, hay varias cosas, pero hacia mediados de año él va a estar tocando con un trío sus composiciones desde el 8 de junio hasta el 13 de junio en Buenos Aires, Rosario y la ciudad de Quilmes. Luego quería anunciarles que va a haber algunos otros eventos en los cuales está incluida gente que está aquí en este momento y a los cuales los estamos invitando calurosamente para comienzos de mayo. Van a comenzar los homenajes a un movimiento que surgió en la década del 60, que fueron los primeros accionistas argentinos, como un poco fuera de lo que era el ámbito del Nitela, y se van a reunir todos los históricos que formaron ese movimiento, que se llama Movimiento Música Más, y eso va a comenzar a partir de mayo. Y a los que estén ansiosos de seguir escuchando más música improvisada, también podemos presentar la semana que viene, a partir de la semana que viene van a haber unos conciertos con el músico americano Ken Vandermark en la Pipa de la Pepa el 11 de febrero, y el 15 de febrero van a estar en Virasoro tocando a dúo con Christoph Kurzmann. Para los que ansían más todavía de este tipo de música, en marzo se pueden pegar una vuelta por Rossetti. El 11 de marzo va a tocar el trío noruego de Paul Nielsen, Frode Gerstad y John Rune Strom. Y al día siguiente hay un workshop que ellos van a dar, el trío completo, con un pequeño concierto que va a estar muy lindo durante el domingo. Así que los que quieran consultar, no hay ningún problema. Disculpen si tomé parte de su tiempo, pero nada, es algo que necesitaba decir. Well, thank you very much for coming. It's a pleasure to play here with Louis. I will play with my friend Christian next Thursday. ¿Cómo se dice en español? Thursday. Jueves. Acá la vuelta en Atom. 9 de febrero. En bar Atom, very close to here, you know. So would be fine if you can join. We play two sets, two solo alone sets, one with composed music and one improvised music. So please come Jovedì. Thank you very much for coming.